Hola, muy buenos días. Pues ya estamos listos para iniciar con nuestra preparación a la consagración total a Jesús por medio de María, de Luis María Griñón de Montfort. Está con nosotros el padre Gerardo Casillas. Hola, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosa Mari y todas las personas que se están conectando en este día, preparándonos con mucho fervor, con mucho entusiasmo a esta consagración total a María. Y preparándonos para el 12 de diciembre, que es un día muy especial para todos los mexicanos. Es un día de fiesta, de alegría, porque Nuestra Señora quiso venirse a vivir aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces nos estamos preparando para darle este regalo de nuestra consagración a su Inmaculado Corazón. Si es que mejor día se ha elegido para esta consagración. Así Bienvenido. es. Bueno, pues entonces damos inicio. Vamos a comenzar haciendo nuestra señal de la cruz, como siempre, y luego la lectura del Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos una lectura, perdón, de Libro de Imitación de Cristo. Sí, es día 5, renunciar a todo consuelo humano. Por lo tanto, si yo practicara bien la renuncia a todo consuelo humano, ya por obtener el fervor, ya porque me veo forzado a buscarte por no haber ningún hombre que me consuele, entonces podré justamente esperar en tu gracia y regocijarme del don de un nuevo consuelo. Gracias te doy a ti, de quien viene todo. Siempre que algún bien me viene, ante ti soy pura vanidad, soy nada, soy un hombre débil e inconstante. ¿De qué puedo enorgullecerme y por qué deseo que me estimen? ¿Acaso de ser nada, grandísima insensatez? Esa gloria es realmente vacía. Es peste maligna y enorme locura, pues de la gloria real nos aleja y de la gracia celeste nos despoja, pues cuando el hombre se agrada, a ti desagrada, cuando a elogios humanos aspira, de virtud verdadera se priva, gloria verdadera, júbilo santo es el gloriarse en ti, no en sí, gozar de tu nombre, no de la propia virtud. El no deleitarse en ninguna criatura sino por ti. Que tu nombre sea alabado, no el mío. Que sea encarecida tu obra, no la mía. Que sea bendecido tu nombre y que ningún elogio humano se haga de mí. En ti me elogiaré y me alegraré todo el día. En mí mismo solamente me gloriaré de mis debilidades. Del libro de la Imitación de Cristo, libro 3, capítulo 40. Gracias. Pues esta invitación tan hermosa del libro Imitación de Cristo, que nos va invitando al despojo, al vaciarnos a nosotros mismos, sobre todo a ir venciendo nuestra soberbia, la soberbia de la vida, la soberbia espiritual, la vanagloria, la vanidad, el buscar el reconocimiento en lo que hacemos. No es sencillo, porque la condición del hombre tiende a buscar ese reconocimiento, a encontrar esta pequeña gratificación que en el mundo se nos da. Pero en la medida en la que nos vamos despojando, que esa es la reflexión en el fondo de este día, y nos vaciando a nosotros mismos, es clave para poder dejar espacio a cosas nuevas. Es como cuando en la casa queremos meter muebles nuevos, pues necesitas sacar los anteriores, necesitas vaciar la casa para que quepan y se vean bien. Si nosotros vamos acumulando, pues parecería que sea una bodega de chatarra, de muebles viejos, porque no se va a ver bien, no combina. Por ello es importante para poseer a Dios, es importante vaciarnos,
dejar espacio en nuestro interior para que entonces todo lo que vaya llegando pueda hermosearse, irradiar esa belleza que al final de cuentas redunda en Dios mismo. No es para vanagloria personal, sino precisamente para admirar la obra de Dios y entonces devolverle la gloria a Dios. Y entonces de esta forma estamos trabajando ese vaciamiento que hoy nos recuerda que la verdadera gloria consiste en reconocer a Dios, gozarse en su nombre, recrearse y deleitarse en Dios. Por esta razón, el vaciarnos es clave para que podamos ser llenados. Y en este camino de consagración es eso. Pidamos a la Santísima Virgen María, la fiel esclava del Señor, la que no se reservó para sí nada, sino que fue capaz de vaciarse toda para que entonces toda ella fuera llenada con la presencia y la acción del Espíritu Santo en su vida. Pues bien, vamos a propósito de ello, pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros con el Veni Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras, enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo. Y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maristela, salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva, suelta de las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, recibe por tu mediación estas plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. A los tres, un solo honor. Amén. El Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, damos inicio al rezo del Santo Rosario después de la bendición. Que el Señor esté con ustedes Y y con tu con tu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Que Hasta tenga luego. bonito día y feliz inicio de semana. Igualmente, a todos.